Junio es un mes importante que tiene relación directa con la Guerra de Malvinas y la Guerra de Malvinas tiene relación directa con nuestra actualidad. En 1820, el gobierno de las Provincias Unidas se hace cargo de las Islas Malvinas. En 1829, Luis Barnett se convierte en el primer gobernador de las Islas Malvinas en la época en que gobernaba la Confederación de las Provincias del Río de la Plata, don Juan Manuel de Rosas. Ahora vamos a junio. 14 de junio cae Puerto Argentino. Eso no quita, no impida que el 10 de junio siga siendo el día de la reafirmación de nuestros derechos soberanos, fecha que fue instituida en 1973. Y el 8 de junio, recuerdo con mucha pasión, cuando nuestros pilotos, nuestros heroicos halcones, se lanzaron sobre el Sir Galahad y lo hundieron. En esos días cayeron hombres como Bolsán, Arraraz y Vázquez, verdaderos halcones de nuestra Fuerza Aérea. Vaya aquí mi homenaje a todos esos pilotos de la Fuerza Aérea, de la Aviación Naval, incluso de Ejército que colaboraron, pilotos de caza, pilotos de transporte, bombarderos, pilotos de alerta temprana, de lucha antisubmarina. Todos ellos colaboraron en un esfuerzo inigualable y que realmente llamó a la consideración y a la admiración de todo el mundo, de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de héroes como el francés Pierre Clostermann y de nuestros mismos enemigos. Recuerdo con mucha pasión aquellos días, recuerdo una Argentina que se levantaba, una Argentina orgullosa, una Hispanoamérica que nos quería ayudar. Recuerdo cómo países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú querían venir a pelear con nosotros. Perú llegó a enviar un escuadrón de Mirage. Recuerdo cómo en España miles de civiles y militares españoles se presentaban voluntarios en los consulados argentinos. Recuerdo que miles de bolivianos, paraguayos también querían venir a pelear con nosotros. Incluso Brasil. Hubo 2.000 brasileños que se anotaron y Brasil nos envió aviones de lucha antisubmarina. Recuerdo una Argentina orgullosa, una Argentina de pie. Por eso vaya todo mi afecto a aquellos hombres de nuestras Fuerzas Armadas que combatieron y cayeron porque sabían por qué vivían. Ahora, ¿qué nos pasó 38 años después? ¿En qué nos hemos convertido los argentinos? En un país pusilánime, en un país debilitado, donde un déspota nos dice que todo el mundo se tiene que quedar encerrado en su casa. Si hace 38 años nos lanzábamos en picada sobre una flota enemiga y ahora no somos capaces de pararle el carro a una clase política, realmente, cómo me apena y cómo me duele. Si el destino de la patria estuviese en mis manos, inmediatamente les propondría realmente un proyecto de grandeza a todos mis compatriotas. No puede ser que Argentina, el país que puede alimentar a 700 millones de personas, tenga la mitad de los niños con hambre y desnutridos. Y cuando algún médico sale a hablar del problema de la desnutrición en la Argentina, no se le da micrófono y si lo tenía, se lo quita de los medios de comunicación. Entonces yo me pregunto, ¿dónde quedaron esos argentinos? ¿Dónde quedó el orgullo nacional? Queridos compatriotas, realmente podemos levantar a Argentina. Pensemos en aquellos hombres que cayeron, 649 hombres que cayeron en Malvinas. Pensemos en esas valientes enfermeras que prácticamente han sido tapadas por la historia, han sido pocos los homenajes que han recibido y que también fueron a Malvinas a cuidar a nuestros hombres. Y el esfuerzo que tuvieron que hacer para atender heridos y consolar moribundos, ¿cierto? Recordemos el dolor de tantas madres que con orgullo han despedido a sus hijos. Algunas sin saber cuál era la tumba de su hijo iban a rezar al cementerio de Darwin. Y ponían una oración en la tumba de un soldado desconocido, pero sabían que era conocido por Dios. Hasta que, bueno, al final se pudo determinar por el ADN quién era quién, pero no importa, esas madres siguieron también adoptando la tumba de ese otro soldado. Yo perdí un compañero de escuela, de pantalones cortos, Claudio Scaglione, que cayó en la defensa de nuestra patria. Vaya mi homenaje para él y su padre, que sé que todavía está vivo. Vaya mi homenaje también a mis hermanos Luis y Guillermo, que combatieron en la guerra del Atlántico Sur. Y vaya mi abrazo fraterno a los argentinos de bien que todavía quieren una patria grande. Piensen que en estos años, a partir de 1983, aquí lo que se buscó fue destruir
las Fuerzas Armadas no para juzgar hombres que tuviesen causas con la justicia. Buscó desarmarse al país, para que un país desarmado no pueda reclamar nada. Se destruyó todo el aparato industrial argentino. Se destruyeron las empresas del Estado. No con el fin de lograr un equilibrio financiero y económico, sino simplemente para que Argentina no tuviese capacidad industrial. Luego se destruyó la unidad familiar, se destruyó la identidad de las personas, ¿no es cierto? Ahora ya la gente no sabe qué es, y para eso incluso se destruye el idioma. ¿Y por qué se destruye el idioma? Queridos amigos, tenemos un idioma que compartimos con 700 millones de personas. Si nos diésemos cuenta de que nuestro verdadero oro está en nuestra capacidad de pensar en nuestro idioma, lo cuidaríamos muchísimo más. Entonces, ¿con qué nos queda? Porque si nos han destruido económicamente, financieramente, industrialmente, la familia, las Fuerzas Armadas, el idioma, nos han destruido hasta la moneda, que nuestra deuda la maneja en bancos extranjeros, nos han destruido hasta el sistema de producción de alimentos, por lo cual no logramos nunca vender alimentos con valor agregado y no logramos satisfacer las necesidades alimenticias de los más necesitados. ¿Por qué? Y porque hay que cobrar muchos impuestos para mantener un estado elefantiásico. Y también nos quedaba, aunque sea nos quedaba la minería, ¿no? La minería también ha sido entregada a empresas anglo-canadienses. Curiosamente, el que ganó en Puerto Argentino el 14 de junio de 1982, Inglaterra es la que nos sigue mandando, como nos sigue mandando desde 1810, cuando ellos impulsaron lo que conocemos como Revolución de Mayo y que creemos que fue el primer gobierno patrio. No, fue un gobierno que lo que hizo fue bajar el pabellón español, por el cual todo el mundo había peleado en las invasiones inglesas y en la anterior Guerra de Malvinas de 1770, para subirnos el pabellón inglés. Todo un escándalo fue en Buenos Aires en aquellos días posteriores a la Revolución de Mayo. Después dicen, no, que había buenas intenciones, que luego ganaron nosotros, lo que quiera. Se abrió ahí una caja de Pandora y no la hemos podido cerrar. Se intentó cerrar en Malvinas, donde ahí hubo una gesta de la cual tenemos que estar orgullosos. Pero cada vez que un argentino de bien ha llegado al gobierno, de alguna manera se lo ha perseguido, se lo ha denostado e incluso hasta después de muerto, aunque sea cortándole las manos. Entonces, queridos amigos, realmente pensemos que los argentinos no debemos ser empanadas que se comen con solo abrir la boca. Tenemos que ponernos de pie y pensar que Argentina puede ser una nación rectora en América y liderar América. Por eso decía Churchill, no permitan que Argentina se levante porque va a liderar Hispanoamérica. Y el liderazgo tiene que ser fraternal, unido codo a codo con los hermanos del Uruguay, con los hermanos de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, Panamá, de toda Centroamérica y si es posible México también, unidos fraternalmente para poder enfrentar este siglo XXI que viene muy difícil. Los chicos jóvenes, no se confundan, le meten ideas estúpidas, que están empoderados, que hay que luchar para matar los niños en el vientre de su madre, están matando su futuro, chicos. Se habla de eutanasia para matar a los mayores. Algún político dice los viejos no deberían votar. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Ustedes están matando su futuro, matan la tradición de sus mayores, matan el futuro en los próximos niños, los invitan a drogarse, los invitan a no formar familia. ¿Qué creen que va a quedar de eso? No queda nada. Por eso les digo, ustedes tienen que pensar en una Argentina grande, una Argentina poderosa. Nosotros podemos producir lo que todo el mundo necesita. El mundo necesita energía en todas sus variantes. La alimenticia. Nosotros podemos producir alimentos con mucho más valor agregado y exportar por 10 veces lo que exportamos. El mundo necesita energía. Argentina puede producir energía mareomotriz y energía de todo tipo no convencional para abastecer a todo el continente americano. Con esos dos tendríamos prácticamente la energía y los alimentos gratis para nuestro mercado interno. Y el mundo necesita recuperación del medio ambiente y en eso también podemos ser líderes. Piense que si tuviéramos un gobernante que tuviese una mentalidad sistémica sobre las cosas que hay que hacer, cómo una cosa beneficia para que otra se desarrolle y otra más se desarrolle, en vez de ser populistas y entregar planes a cambio de nada, si tuviésemos un plan en serio que nos llevase adelante para hacer una Argentina próspera, ustedes tendrían asegurado su futuro y su felicidad en el presente, porque estarían orgullosos de un trabajo digno, bien remunerado, que les permita tener una vida feliz, digna, construir su vivienda, construir su familia y no lo que les quiera imponer el Estado.
Queridos amigos, yo creo que todavía podemos albergar una esperanza. Y yo albergo ese sueño, que del subsuelo de la patria se subleve un criollo que venga a mandar a estas tierras. ¿Cómo me gustaría estar junto a esa persona? Amigos míos, los invito a continuar con nosotros, a suscribirse, a colaborar en Patreon, si pueden, que es con lo que nosotros nos mantenemos, y divulgar este video entre todos los argentinos de bien para que volvamos a tener un criollo que venga a mandar.